Contentero, muy buenas tardes desde Madrid, España. Les saludamos en esta edición especial de Amado Design y On TV para la cadena de Liga Internacional de Líderes y Evolution Lille TV. Hoy tenemos a nuestra amiga Giovanna Sarmiento. Ella es de Venezuela y está viviendo en Colombia. Y desde ahí desarrolla un emprendimiento de la luz. Se dedica a administrar esta página que se denomina Agradece Hoy y Siempre, de creación digital, de aspectos de motivación, superación personal, desarrollo personal. Te damos la bienvenida, Giovanna Sarmiento, bienvenida a Liga Internacional de Líderes. Hola, muy buenos días, los saludo a todas esas personas lindas que nos están viendo en este momento. Un gusto, soy Giovanna Sarmiento, la creadora de Agradece Hoy y Siempre. Soy licenciada en Educación Integral. Esta cuenta realmente me ha cambiado la vida en general. Realmente ha sido de mucho, mucho crecimiento personal, mental, espiritual. Y eso que yo descubrí o logré descubrir, quiero que ustedes que están ahí en esa camarita también lo descubran. Y bueno, aquí vamos a conversar sobre lo que es el agradecimiento, sobre lo que es el crecimiento personal en todos los aspectos. Muchas gracias, estoy muy, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Giovanna, y felicitaciones también por ese deseo de ayudar a la evolución humana desde donde estás. En estos momentos, toda la humanidad está puesta de pie. Estamos dando un salto cuántico hacia la quinta dimensión. Muchos están despertando en esta evolución humana, muchos están deseando aportar valor, ayudarnos entre todos, y por eso damos la bienvenida en este espacio de Amado Design y On TV a entrevistar a aquellas personas que, aparte de su vida personal, o mejor dicho, integrando en su vida personal, están llevando a cabo estas misiones. ¿Cómo así nació este deseo, Giovanna? ¿En qué circunstancias? De repente siempre lo tuviste como un proyecto personal desde muy pequeña y ahora ya se materializa, o de repente ocurrió algún suceso en tu vida, algún cambio en la sociedad, en tus circunstancias, para motivarte a realizar esta misión de vida. Sí, realmente yo he descubierto que mientras más orgullosa esté de mi historia, más puedo sanar y más puedo trascender hacia la evolución humana, ¿cierto? Desde pequeña, sí, tengo una historia bastante fuerte. Digamos que a los 3 meses de gestación, mi papá murió en un accidente laboral muy trágico. Debido a eso, mi mamá prácticamente me tuvo que regalar, porque quedó una situación económica muy difícil, y mi primo, que bueno, el primo de mi papá, fue quien me crió desde los 5 años. Desde ahí se desataron ciertas situaciones y ciertos aspectos que, como una niña de 5 años, no entendía por qué no estaba con mi mamá, por qué no estaba con mi papá. Eso me generó muchas situaciones que poco a poco fui superando con la ayuda de ellos. Ellos siempre me hablaron desde la verdad, siempre me motivaron a ser mejor persona, me motivaron a estudiar, me motivaron a ser cada vez mejor. Y eso, como una niña, me ayudó a, digamos, a crecer mucho más rápido. Y siempre tenía como en el corazón esa labor de ayudar, porque yo nunca lo vi como algo malo, sino como que esto que me está pasando, y te lo digo con sinceridad, desde muy pequeña yo pensaba de esa forma, decía, esto que me está pasando es para algo, por una razón. Dios sabe que es por una razón, y la razón es ayudar a muchas personas a través de mi voz, porque soy una, o sea, siempre he sido muy espontánea, muy extrovertida, me encanta hacer reír a las personas, entonces eso siempre lo fui como desarrollando. Pero en pandemia fue donde realmente yo dije, no, yo necesito que esto que yo sé, que esto que yo descubrí, llevarlo a muchas más personas. ¿A través de qué forma? Bueno, en las redes sociales. Ya que estamos en casa, ya que no tenemos más nada que hacer sino que ver nuestro celular, ¿por qué no ver un mensaje de aliento? ¿Por qué no ver algo que te impulse y te diga, estamos pasando por una situación difícil, pero lo vamos a lograr juntos? Y eso es lo que quiero agradecer hoy siempre.
entendamos que a pesar de que en la vida hay situaciones difíciles, porque es que los problemas y las emociones negativas no se van a desaparecer. Simplemente tenemos que aprender a gestionar esas situaciones y aprender a controlar qué podemos solventar y qué no. Entonces agradece hoy y siempre nace de eso, porque realmente para mí también fue difícil estar en casa, pero a mí lo que me mantuvo de pie fue el agradecimiento. Yo todos los días me despertaba y decía, gracias Señor porque tengo vida, gracias Señor porque tengo un plato de comida, gracias Señor porque tengo un trabajo, gracias porque aún estando en este país puedo ayudar a mi familia en Venezuela. Entonces todo eso me motivaba y me mantenía firme a decir, yo estoy muy feliz de vivir y esto que yo siento aquí en el corazón, este fuego, yo necesito que otras personas también lo entiendan y guiarlo hacia ese camino. Porque como siempre le digo pues a todas las personas que me rodean, yo le digo, la vida es bella, es hermosa. Lo que pasa es que nosotros la hacemos complicada. Pero si nosotros aprendemos a gestionar esas situaciones, créanme que va a ser maravilloso todo lo que ustedes van a descubrir. Porque cada cosa, o sea, cada cosa que tenemos alrededor es maravillosa. Y viene de un solo ser que es Dios. Qué maravilla, fantástico, Giovanna. Realmente esa actitud, sabemos que nosotros somos vibración, que todo el universo está lleno de energía, que nuestra vida significa energía todo el tiempo. Hay pulsares de energía con cada latido y esa energía está transmitiendo en la gratitud. Y cuando vemos situaciones que nos rodean, circunstancias de nuestra existencia por las cuales tenemos que agradecer y reconocemos que es una bendición del cielo, pues eso nace en forma natural, ¿verdad? Nace en forma espontánea y entonces hacemos un clic, hacemos una conexión del cielo a la tierra y entonces empiezan a manifestarse una serie de circunstancias nuevas. Atraemos personas nuevas, atraemos estructuras nuevas, empleos nuevos, jefes nuevos, amigos nuevos, en fin. Entonces, eso nos está demostrando que todo está, como dices tú muy bien, en nuestra mente y en el fondo de la mente, como dirían los japoneses o los orientales, el sonen, el fondo del sentimiento, el fondo del pensamiento, el fondo de las palabras. En Japón se habla, por ejemplo, mucho del kototama, el espíritu de las palabras. Quiere decir que desde antes de pronunciarlas ya nace el sentimiento de qué cosa queremos decir. Solamente con ese deseo, con esa vibración, ya podemos generar una bendición hacia las personas y las circunstancias que vivimos. En tu caso, ¿qué has experimentado desde el momento de pandemia en que ya empezaste a desarrollar esta misión de vida? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado a través de este propósito que estás llevando a cabo? Sí, ahora que lo mencionas, me encanta esa palabra, despertar espiritual. Esto, cuando tú despiertas espiritualmente, como decía ahorita, comenzamos a ver lo maravilloso en todo lo que nos rodea. Dejamos a un lado el juzgar a las personas y entender por qué actúan así, ¿cierto? Porque somos espejos. Entonces, ya dejamos de tomarnos las cosas a personal, ya entendemos que si esa persona me está gritando, no me está gritando a mí. Ella simplemente está expresando una emoción, está exteriorizando a una situación que ella está viviendo y yo soy su reflejo. Entonces, cuando nosotros despertamos espiritualmente, como lo dices tú muy bien, empezamos a atraer muchas cosas maravillosas. Y tenemos que estar muy atentos, porque esas cosas que comenzamos a atraer son ángeles, porque son personas que nos traen mensajes y nos dicen, tú sí vas a poder, tú sí lo vas a lograr, esto que estás viviendo es maravilloso. Por ejemplo, me hiciste como recordar eso, porque yo cumplí año en septiembre, ¿cierto? Y fue el mes más maravilloso en todos los años que yo he cumplido año. O sea, fue maravilloso.
me reencontré con personas que tenía años que no veía. Pero ¿sabes qué? Descubrí que me reencontré con esas personas porque esas personas tenían un mensaje para mí, que me decían, tú vas a poder, no calles. ¿Qué sucede? Yo, este sentimiento que te comento, yo lo vengo viviendo desde hace muchos años, pero por temor lo callaba, lo callaba, no lo compartía. Hasta septiembre, que fue mi renacer, y dije, no lo voy a callar más. Yo voy a hablar y voy a decirle a las personas que esto sí se puede, o sea, que sí se puede ser feliz, que sí se puede vivir en gratitud cuando tú despiertas espiritualmente. Pero tenemos que empezar a trabajar nuestra mente. ¿Cómo trabajamos nuestra mente? Como tú lo dices, con las personas que nos rodeamos. Empecemos a desintoxicarnos de esas personas. Es decir, no quiere decir que vamos a excluir a las personas porque hay muchas personas que necesitan de nuestra guía y esas son las personas que tienen los mejores despertares espirituales. Aquellas que nos dicen, no, es que yo no necesito ayuda. Sí, el que más dice que no necesita ayuda es el que más la necesita. Eso está comprobado. Entonces no se trata de excluir, sino ver lo bonito en las personas. O sea, no solamente enfocarnos en que, ah, no, es que él es una persona distraída, hace tal cosa, hace tal otro, pero te has sentado a ver qué cosas maravillosas tiene esa persona, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, qué es lo que caracteriza a esa persona, aparte de esas cosas que tú estás viendo que no están bien. Entonces, cuando comenzamos a alimentar nuestra mente de lo que leemos, lo que vemos, con lo que nos rodeamos, con lo que nos alimentamos, nuestra interacción con la vida comienza a cambiar y estar muy atento a las señales que te da la vida a través de esos ángeles. Por ejemplo, cuando yo estuve en una situación muy difícil, que fue cuando llegué en este país como emigrante, yo nunca dejé de agradecer, nunca, nunca, nunca. Yo no tenía ni para un pasaje de bus, pero yo decía, no importa, me voy caminando. No importa, yo llego hasta China caminando, pero yo encuentro un trabajo, yo encuentro, y mi sonrisa siempre fue lo que marcó la diferencia. Y yo recuerdo que en los buses o en lugares donde yo estaba, estaba mal, porque sí, estaba mal. Venía y se me acercaba gente y me decía, que Dios te bendiga, todo va a estar bien. Y yo decía, ve, porque esa persona me dijo eso sin ni me conoce. Antes lo cuestionaba, ya no lo cuestiono, ya simplemente agradezco y digo gracias. A usted también le va a ir muy bien, que tenga un maravilloso día. ¿Por qué? Porque son ángeles que nos manda Dios para que nosotros abramos los ojos y veamos que la vida es maravillosa. Hay que estar atento. En mi cuenta yo publiqué un post hace tiempo que se llama Regalos Silenciosos. Esos son regalos silenciosos. ¿Qué son regalos silenciosos? Cuando tú veas a una persona abrumada, sonríele. Cuando tú veas a una persona brava, sóbale el hombro, dile, ah, todo va a estar bien. Cuando tú veas a alguien, no sé, que no puede cruzar la calle, ayúdalo. Esos regalos silenciosos que no implican dinero valen mucho más que cualquier otra ayuda. Esos regalos silenciosos, si todos los hacemos, créanme que este mundo sería maravilloso. Y no se trata de que todos lo hagamos, porque si tú empiezas hoy, yo empiezo hoy, otra persona empieza hoy, vamos a crear esas redes de apoyo que necesita tanto este mundo. Entonces, sí, agradecer se trata de eso, de ver todas las cosas buenas que nos rodean. Nuestra familia, nuestros amigos, la comida, ese café calientico que nos tomamos en la mañana, el poder caminar, el poder respirar, todo eso, miren que son cosas mínimas y no tienen nada que ver con dinero, no tienen nada que ver con cosas materiales, son cosas mínimas, pero eso nos llena el corazón de una gratitud tan maravillosa que nos brinda la oportunidad de recibir y recibir, y créanme, que si ustedes todos los días al despertar y al acostarse agradecen por tres cosas, solo tres cosas simples, verán que son muchas más las razones para agradecer que para quejarnos. Y no se trata de ser conformista, porque todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos queremos lograr esa casa, ese carro,
Pero si nosotros agradecemos lo que tenemos en este momento, cuando tengamos eso, que es mucho más grande, lo vamos a ver de un sentido completamente diferente. Ya no va a ser como algo imposible de alcanzar, sino lo logré. Pero yo agradecí lo que tuve antes de eso. Que eso que tuve antes de llegar a esa meta fue lo que me impulsó, me hizo más fuerte, me hizo más valiente, me llenó de sabiduría, de conocimiento. Entonces es enfocarnos en esas cosas pequeñas, en esos detalles que nos llegan en el corazón de alegría. Desde Oriente y Occidente, siempre los grandes maestros han hablado acerca de la gratitud, que tiene mucho que ver con el estar presente, con el momento presente. Es imposible agradecer si no estamos en el momento presente. Más bien, la ingratitud, la no gratitud, la queja, viene cuando la persona en su mente está en el pasado o en el futuro. Cuando en el pasado está rumiando lo que pudo hacer o lo que no pudo hacer o cómo debieron haber sido las cosas, o en el futuro preocupándonos. Y entonces su vibración no es de gratitud, es de queja, es de miedo, etc. Sabemos que existe una sola energía en el universo, que es el amor. Y cuando nos alejamos del amor, empieza a aparecer lo antagónico, que es el miedo. Y una de las manifestaciones del miedo es la queja. Entonces, esa ingratitud, esa queja, genera una distorsión también en las partículas infinitesimales, en las partículas, moléculas, átomos, células y todos los tejidos del cuerpo humano. Ya hace mucho tiempo el profesor Emoto en Japón hizo estudios acerca de las moléculas del agua en dos laboratorios. Un vaso con agua lo sometió a un microscopio muy potente y puso la música de Bach, de Beethoven, de Tchaikovsky o mantras religiosos de agradecimiento, de gratitud. Y al analizar con este microscopio esas moléculas del agua, arrojaba que eran figuras, formas armoniosas de luz. Fíjate, nosotros, Giovanna, como tú muy bien lo sabes, tenemos más de las dos terceras partes de H2O, agua, líquido, en nuestro organismo y en nuestras células. Por eso el efecto gratitud, fíjate todo lo que puede generar, no solamente una buena energía, sino que desde ahí una muy buena salud y una muy buena atracción. Todo está conectado, Entonces, todo, todo está eso conectado. es. E incluso la gratitud es una de las tantas emociones positivas que se recomienda practicar diariamente. Como yo lo digo, es un ejercicio muy práctico. Es como decir, a ver, yo me levanto. ¿Y qué hacemos al levantarnos? Cepillarnos. Así como nos levantamos y nos cepillamos, levantémonos y agradezcamos. No, por ese vaso de agua que me estoy tomando, por ese cafecito caliente que a todos nos encanta. Bueno, a mí me gusta con leche, pero a la mayoría le gusta el cafecito caliente. Entonces, si nosotros practicamos, hacemos de ella una rutina, créanme que todo va a ser mucho, mucho más favorable. Y como dices tú, o sea, realmente somos energía y el agradecimiento es una manifestación muy, muy, muy bonita, muy bonita. Reduce el estrés, nos ayuda a estar mucho más tranquilos, mucho más relajados, tenemos un mejor rendimiento laboral, tenemos un mejor rendimiento escolar. Además de eso, disminuimos la envidia porque ya no sentimos como esa envidia por la otra persona, sino que nosotros la estamos sintiendo porque es que lo estamos practicando, lo estamos haciendo un hábito diariamente. Y ya no te vas a preguntar, ay, pero ¿por qué esa persona se la pasa riéndose o es tan feliz? ¿Por qué se la pasa bailando? No, es porque eso la hace feliz, eso es parte de ella. Entonces, cuando tú aprendes a ver las cosas como de una perspectiva completamente diferente, dejas de juzgar a las personas y dices, ay, yo quiero aprender de ella. Yo quiero saber cuál es el secreto de ella para siempre tener como esa actitud, a pesar de que ella me contó que tenía una situación bastante complicada ahorita, pero veo que le está pasando, no la está pasando tan mal. Yo quiero aprender de ella. Eso es llenarnos de eso, de las personas que ya lo lograron y no lo lograron, porque realmente también todos estamos en un aprendizaje constante. Nosotros no somos reyes, no somos dioses, no somos nada. Simplemente hemos aprendido algo
que tú también lo vas a aprender, porque todos los procesos no son lineales. Y mi proceso fue ahorita y tu proceso va a ser después. Eso es otra cosa que nos ayuda al agradecimiento, que evitamos las comparaciones, ¿cierto? Evitamos compararnos con otras personas y decir, pero ¿por qué ella ya se casó? ¿Por qué ella ya tuvo hijos y yo todavía aquí sola? No, amiga, no, amigo, lo que pasa es que tú todavía tienes muchas cosas que aprender, tienes muchas cosas que sanar, tienes que sanar muchas creencias que aún te limitan y tienes que amarte cada día, porque es que no podemos, otra cosa del agradecimiento, es que no podemos pedir a otras personas que nos den algo que nosotros mismos no nos estamos dando. Si tú quieres amor, date amor. Si tú quieres un abrazo, abrázate todos los días. Si tú quieres, no sé, irte a bailar, vete a bailar solita. Mientras más tú afiances ese momento contigo, con tu ser interior, créeme que ahí empieza a suceder la magia, como decía nuestro amigo, él decía que empezamos a rodearnos de mejores personas, comienzan a haber mejores oportunidades laborales, porque es que tú estás cambiando desde adentro. Es cambiar desde adentro, no es como que hablar desde afuera, no es de adentro, porque la gratitud es un sentir real. Entonces, de eso se trata. Qué maravilla, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos todos reuniéndonos, o mejor dicho, nos reúnen, ¿verdad, Giovanna? Porque al final, si estamos en un universo cuántico y todo está lleno de vida y vibración, ¿para qué se nos reúne? Si somos 8 mil millones de seres humanos y hoy estamos tú y yo conectados aquí, no nos conocíamos de Exacto. nada. Yo nunca No. había escuchado de ti, ni tú de mí. Entonces, el universo nos está juntando con este mensaje porque de esta reunión va a salir algo más importante todavía. Eso es lo que hay que agradecer y honrar. Y bueno, y feliz porque te veo feliz en tu misión de vida, te veo con mucha energía, ilusión en tu página y estás ayudando a muchísimas personas en ese despertar de conciencia. Estoy viendo aquí tu página de Instagram. Agradece hoy y siempre que vamos a dejar aquí abajo en los enlaces de las redes sociales para que los amigos y amigas se suscriban y puedan ir limpiando esa vibración, porque también hay un mecanismo opuesto que es la matrix, el sistema egoico, ¿verdad? Lo que quiere es justamente adormecer a las personas, que no despierten espiritualmente. Y todo el tiempo, si te das cuenta, los noticieros, las películas hablan de miedo. Si no es un tema de enfermedad, es un tema de guerra. Si no es un tema de guerra, es un tema de extinción. Si no es un tema de medio ambiente, de crisis, es un tema de repente de alimentos. O es un tema de economía. Entonces, siempre esa vibración que generan las noticias que están programadas por el sistema Matrix, lo que hace es bajar la vibración. Hablábamos de que la emoción, la energía principal en el universo es el amor. Y cuando te alejas del amor, lo opuesto no es el odio, es el miedo. Entonces, si vibramos en el miedo, imagínate, bajará nuestra energía de amor y por consiguiente se dará una desconexión con nuestra fuente, Padre, Madre, Dios, Universo. Por eso es que la gratitud es la gran aliada del amor, es del ejército, es de la columna del amor y la gratitud cumple esa función de resetear rápidamente con los pequeños actos de la vida y eso lo estás logrando tú también con tu misión de vida. Sí, así es como tú dices. Hay que cuestionar todo lo que vemos. No creas todo lo que piensas, no creas todo lo que oyes, no creas todo lo que ves. No. Siempre, ese es mi consejo, siempre permítanse ustedes descubrir con sus propios ojos si eso es real o no. Como tú lo dices, hoy día las redes sociales nos llenan es de eso, de miedos, de comparaciones. Siempre, más que todo comparaciones, como que hay el éxito, yo digo que es el positivismo negativo, en donde queremos dejar a un lado las emociones. Amigos, las emociones no son negativas ni positivas, simplemente van a estar ahí. El sentirme triste no te hace mala persona, para nada. La tristeza, al contrario, nos ayuda
a estar en el momento y decir, bueno, ¿por qué yo siento eso? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Nos ayuda a estudiarnos. Pero para nada son negativas las emociones. Como lo dije al principio, nosotros solo debemos aprender a gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, aquí en Medellín, todos los días a mí me toca una odisea con el metro. O sea, en hora pico es terrible. ¿Qué hago yo? Me pongo mis audífonos, me pongo una buena música que yo me la pueda gozar en ese trayecto y que se caiga el mundo. Me empujan, me pisan, me hacen de todo, pero yo estoy con mi musiquita centrándome en el ahora. O me centro en la vista, me centro, ay, qué bella las nubes, qué bello el paisaje. No me centro en que me están pisando, no, no, no. Y a la gente se le enseña también, se le enseña. ¿En qué sentido? Ah, discúlpenme, qué pena, pero así, siendo jocoso, siendo chévere, o sea, no tenemos por qué tomarnos todo personal. Ay, que me pisaron, ay, amiga, pero me vas a sacar una uña. Más cuidado, por favor. ¿Sí me entiende? Y también hacemos reír a la otra persona, también la hacemos sentir, también le contagiamos. En estos días yo venía en el metro y estaba una mamá con un niño. Yo amo a los niños, lo amo porque realmente es mi carrera. Y la mamá le estaba pegando al niño. Y a mí eso me dio un dolor inmenso. Y entonces el niño puso como una carita triste. Entonces yo desde el espejo vengo y le digo al niño, le hago así, lo saludo, pero le doy una sonrisota. Y ese niño cambió inmediatamente su rostro. Pero lo que más me llenó no fue eso, sino que la mamá le dijo así, ¿y a quién le estás riendo tú? ¿A quién te estás riendo tú? Cuando ella mira, yo la saludo también a ella y le doy una sonrisota. Y esa señora cambió completamente su actitud. ¿Por qué? Porque ella reflejó lo que estaba viviendo en ese momento, esa situación, quizás estaba abrumada, triste. ¿Y qué hizo? Recayó sobre el niño. Pero un solo gesto cambió ambas situaciones. La del niño le di felicidad y a la de la mamá le di tranquilidad. A eso me refiero. Esos son regalos silenciosos. Y bueno, tampoco es que nos vamos a desgastar, ¿no? Porque también tenemos que cuidar nuestro espíritu, tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? Pero entiendan que nosotros solo, o sea, ustedes solo son guías. Y bueno, y solo si la persona desea ir al médico, es que se va a enterar de su enfermedad. Y yo siempre a todos les recomiendo que vayan a ayuda, que vayan a terapia, porque la terapia fue lo que a mí también me ayudó. Esto no solamente lo logré con estudios, con talleres, diplomados, no. Esto yo lo logré también con terapia, la ayuda de una mano amiga especializada. Entonces, cuando ustedes sientan que de pronto no están pudiendo regular sus emociones o se están sintiendo abrumados, acudan a un psicólogo. Amigos, ya eso es de la era de hielo, que los psicólogos son para los locos. No, para nada. Los psicólogos, la terapia es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida, lo mejor. Y ojo, no vayamos a terapia cuando ya estemos que no podemos más. La terapia es para siempre. Yo acudo a terapia en todo momento, porque a mí me encanta exteriorizar mis emociones, me encanta. Y estoy orgullosa de cuando me siento triste, cuando me siento deprimida, cuando tengo ansiedad. Estoy orgullosa, porque es que eso son parte de mis emociones. Y si yo las entiendo y las gestiono, la vida va a ser mucho más fluida y mucho más maravillosa. Así que la invitación, amigos, es que vayan a terapia y que si estás pasando por una situación difícil en este momento, déjame decirte, te voy a dar el gran spoiler de la vida. Lo vas a lograr. Eso es pasajero. Eso simplemente te está mostrando lo fuerte que eres, lo valiente que eres y que de ahí vas a sacar una experiencia que va a ser de ayuda para otra persona. Entonces, veamos las cosas siempre desde lo bonito, desde qué me va a dejar esto, qué me va a enseñar esto. Y no todo nos tiene que enseñar, porque tampoco quiere decir eso, pero muchas de las situaciones, y es lo que dice nuestro amigo, hoy estamos aquí reunidos no por una casualidad,
sino por un propósito, porque así todo se alineó para que nosotros estuviéramos aquí. Y créanme que todo se alineó, porque yo estoy en el trabajo, estoy en jornada laboral, mi jefe me dijo, dale Giovanna, ve a hacer esa entrevista, hazlo bien, te deseo toda la suerte, toda la energía. ¿Por qué? Porque esto tenía que suceder. ¡Qué maravilla! Amén, como dicen nuestros amigos cristianos, ¡qué bueno, qué bueno, qué bueno! Me alegra mucho todo lo que estás viviendo, toda la energía que estás sintiendo y transmitiendo, esa misión de vida a veces anónima. Muchísimas veces ayudamos a personas anónimamente, como dices, en la calle, ¿no? En unas tiendas, en el transporte público, en casa también, en fin. Qué bueno, qué bueno. Me encanta todo lo que se está materializando, Giovanna, y nuestros amigos que están viendo este programa, esta entrevista. Ya saben, vamos a dejar aquí abajo los enlaces a las redes sociales de Giovanna Sarmiento, especialmente con esta página de gratitud que se llama Agradece Hoy y Siempre por el Instagram. Giovanna, yo creo que es la primera de muchas veces que nos vamos a reunir. El tiempo se ha ido volando porque ha sido muy placentero estar contigo. Realmente te agradezco muy bien. Y además también hemos aprendido muchísimo de ti y de esta conversación y de tu experiencia también. Así que me gustaría que dejes un mensaje final antes de terminar la grabación y la cámara es tuya. Claro que sí. Bueno, mi mensaje es que nunca, nunca, nunca desistan de esa idea que tienen en mente. Siempre sigan luchando, sigan enriqueciendo su mente, hagan cursos gratuitos, investiguen, alimenten su mente de forma general. La tarea que le dejo para hoy es, ¿qué persona sigo? Esa persona, al verla, me genera algún tipo de sentimiento negativo. La voy a bloquear o a eliminar por un momento, porque va a ser solo por un momento. Cuando ya ustedes estén preparados interiormente, ya esa persona no le va a generar ningún sentimiento. Entonces empecemos a desintoxicar nuestras redes, empecemos a consumir mejor información, empecemos a rodearnos de esas personas vitaminas que nos llegan la vida de alegría y emoción, hagamos esos regalos silenciosos y practiquemos la gratitud diariamente. Les dejo una tarea. Desde hoy, cada vez que amanezca, agradezcan por tres cosas. Si ustedes quieren, a los que les gustan escribir, escríbanlo. Y lo van a introducir en un envase. Esas tres cosas. Al anochecer, también agradezcan esas tres cosas. Porque eso ayuda a regular el sueño. Porque ya te acuestas tranquilo, relajado, agradeciendo lo que sucedió ese día. Y a final de año, que ya falta poco, ya estamos en octubre, noviembre y diciembre, van a destapar ese envase. Y van a leer todas esas cositas por las que agradecieron. Y van a ver que son muchos más los motivos para agradecer que para quejarnos. Entonces, practiquen la gratitud en cualquier momento. Escriban, hagan caminatas de gratitud también. Hagan un día de caminata, no me voy a caminar para donde me lleven mis pies. Y empiecen a observar lo que los rodea. Empiecen a mirar esa mariposa, empiecen a observar las nubes, lo perfecta que son. Empiecen a observar las hojas, toquen un árbol, abracen un árbol. Cuando se sientan así bajitos de nariz, abracen un árbol bien duro. Y verán que todo eso los va a ayudar a estar en el presente y a regular esa ansiedad o de pronto esos ataques de pánico que, como dice nuestro amigo, hoy día se están presenciando mucho porque es que nos quieren con miedo. Y la ansiedad y la depresión nace del miedo, nace de yo pensar que estoy en el pasado o en el futuro. Entonces vamos a centrarnos en el presente y digámosles más a menudo a esas personas que nos rodean lo bellas que son, todas esas habilidades y destrezas que ven en ella. A nuestra mamá, a nuestros padres, a nuestros amigos, llámenlos hoy y díganle, te agradezco que estés en mi vida, ha sido fundamental para mi vida, te quiero mucho. Todos los días, con las personas con las que más hablan, siempre háganles sentir ese agradecimiento que ustedes sienten, porque créanme que eso transforma completamente el día de una persona.
cuando tú le dices te deseo que tengas un día extraordinario, te va a ir excelente, es eso. Entonces, aprendamos a tener un mejor lenguaje interno con nosotros mismos. Soy capaz, soy poderoso, soy maravilloso, estoy atravesando por una situación difícil, pero esto lo voy a afrontar. Aprendamos a mejorar ese diálogo interno, aprendamos a mejorar esa forma de comunicarnos con los demás también. No nos enfoquemos en esas cosas de pronto que no vemos tan bien, porque es que no somos perfectos, amigos, aquí somos imperfectos. Hay muchas personas que son distraídas, presentes, soy súper distraída, olvidadiza, a más no poder. Pero yo aprendí que mientras yo más acepte esas debilidades, las puedo transformar en habilidades. Entonces, mi mensaje es ese, agradezcamos hoy y siempre y seamos luz para las personas. Y bueno, yo hoy traje un mensaje también en mi camisa, porque este también es parte de mi colección de Yoga Shop, que eso también lo hago con la intención de que quien me lea mi camisa, lea frases que lo motiven. Y la de hoy es, mereces lo que sueñas. Entonces, merecen lo que sueñan. Lo quiero mucho y muchas gracias, de verdad que estoy muy feliz por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Giovanna Sarmiento. Es la primera de muchas reuniones que vamos a tener. Así que bienvenida a tu familia mundial, Liga Internacional de Líderes. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas, por seguirnos. Aquí tienen las redes sociales y sigamos juntos en esta evolución humana. Muchas gracias.